¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy y ustedes estamos en lo que viene a ser un nuevo más de GTA 5 Online. Y como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar sobre las DNS, sobre nuevas DNS falsas que están saliendo de nuevo, ¿vale? Y además de esto, también les quiero hablar sobre otro tema, y es que se están haciendo pasar por mí, ¿vale? Y antes de iniciar con lo que quiero decirles en este video, me encantaría que dejaras un like y que te suscribieras para más contenido diario de GTA 5 Online o cualquier otro truco de cualquier otro juego. Y pues nada, vamos a empezar con la información. Como ya dije al principio, nuevas DNS falsas, las cuales están volviendo a salir, ya sea en videos o en páginas, ¿vale? Como ya mucha gente sabe, hace un mes, yo les subí un video sobre que habían páginas las cuales les decían que les iba a dar dinero y RP y estas cosas, las cuales les dije que era una página falsa y solamente les quería robar lo que viene a ser su dinero, mejor dicho, su cuenta en sí. Entonces, hoy les vengo a hablar, ya que ahora no son solamente páginas, sino también videos de youtubers, los cuales solamente quieren ganar visitas y les están dando unas DNS falsas, ¿vale? Para los que no estuvieron desde el inicio del juego, las DNS tú las colocabas en tu Play 3 o, bueno, ahora Play 4, entre comillas. Y entonces, cuando tú colocabas esto, básicamente era como te metían a un GTA 5 Online hackeado y te, por decir, si tú matabas a una persona de la calle que no fuera ni siquiera otro jugador, pues básicamente te dan un montón de millones. Si te atragabas una tienda, también te dan un montón de dinero, un montón de nivel, pero esto solamente funcionó en los primeros, o mejor dicho, en el primer año que estuvo GTA 5 Online, ¿vale? O sea, básicamente cuando solamente estaba para Play 3 y Xbox 360. Entonces, ahora nuevas personas se están intentando aprovechar del éxito que tuvieron las DNS en su tiempo y quieren volver a sacarlas, entre comillas, porque son DNS que no funcionan, solamente para ganar visitas, ¿vale? Y además de esto, como dije, hay páginas las cuales se dedican a esto y hay mucha gente que caen, ¿vale? Nunca se fíen de una página a la cual les diga que les va a dar una DNS o que les va a dar dinero y RP, ¿vale? Ya que esto es muy improbable que salga de nuevo. Yo creo que más que improbable, imposible. Y si porque por cualquier milagro de la vida, ya sea porque Dios le dio, yo que sé, una cosa de esa DNS, ¿vale? Y funciona, al igual te banearían en 5 minutos como mucho, ¿vale? Por lo cual, como dije, no crean en esto de las DNS. También, como dije, gente se está haciendo pasar por mí, y esto es cierto, ¿vale? Muchos suscriptores en las últimas semanas me están diciendo que se están haciendo pasar por mí, ¿vale? Que les envíen un mensaje a su Play diciéndole que fueron el ganador de una cuenta y que básicamente les den su cuenta para chetarlas, ¿vale? Esto también son personas que se quieren aprovechar de básicamente mi popularidad, entre comillas, porque yo no soy nada famoso, simplemente se quieren, por decir, aprovechar que yo tengo un canal grande, entre comillas, para aprovecharse de ustedes, ¿vale? Entonces, yo nunca los voy a contactar a ustedes por la Play para decirles que ganaron una cuenta. Si los voy a, básicamente, a contactar, los contactaría por Twitter, y si no tienen Twitter, los contactaría por YouTube, ¿vale? Nunca lo voy a hacer por la Play 3 o la Play 4 o la Xbox 360, porque no tengo ni la Xbox One, ¿vale? Entonces, básicamente, la gente que usted les diga que les va a dar una cuenta, que son yo, básicamente, no crean en esto, ¿vale? Simplemente crean si les estoy hablando desde mi Twitter oficial, ¿vale? O si les estoy hablando desde YouTube, ¿vale? Entonces, solamente quería decir y que esto quedara claro, ya que, como dije, mucha gente me está diciendo que habían caído en esto, que una persona la vez había hecho esto, que habían perdido su cuenta, que yo era una mala persona, pero como dije, no era yo, era una persona que se aprovechaba de mí, por lo cual no crean en esto. Y pues nada, simplemente quería hacer este video, como dije, para informarles de todo esto. Ya como pudieron ver en el título, básicamente se lo resumí, pero se los quería decir en el video, ya que es algo muy importante. Y pues nada, chicos, si el video te ha gustado, me encantaría que dejaras un like y que te suscribieras para ver trucos de cualquier juego el cual me apetezca subir al canal. Y pues nada, yo soy Andy y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.